Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros el doctor Luis de la Barreda. Es un honor para mí platicar con él, sobre todo en este libro, su última edición, Culpable. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, es un honor para mí. Muchas gracias. ¿Cómo lo podría presentar? Yo ahorita le hago todas mis preguntas, pero ¿usted cómo lo podría presentar en un caso que ha sido tan debatido, tan controversial, se conozca o no se conozca incluso del tema, no solamente por lo que vimos en la televisión en el caso de Florence Cassés, el juicio del siglo? ¿Cómo lo presentaría usted? Dice un autor italiano muy importante, un autor clásico, que los juicios penales despiertan una pasión desbordada en la sociedad. Lo que está en juego es algo de la mayor relevancia social. Por una parte, el interés social de que un delito, sobre todo si es un delito grave, no quede impune. Y por otra parte, el interés social también de que el acusado sea condenado si y solo si hay pruebas que demuestren su culpabilidad. Entonces, a diferencia de lo que pasa con juicios de otras materias, con juicios civiles, familiares, mercantiles, laborales, etcétera, en los juicios penales hay una enorme pasión por lo que se está jugando. Y el caso Florence Cassés, en lo que va del siglo, en los 13 años que van del siglo XXI, es el que más pasión ha despertado en México. Dividió a dos, distanció a dos países, a México y Francia. Uh-huh. Suscitó una gran cantidad de comentarios en los dos países. En Francia se formaron grupos de apoyo a la acusada. Y en México hubo, en el 99% de la opinión pública, una condena contra la acusada por haber visto seguramente aquella escenificación en la que aparentemente se estaba deteniendo a Florence Cassés y a Israel Vallarta en el momento mismo en que se liberaban las víctimas. Pero el público no conoce el expediente, el público conoce la escenificación, el público conoce los comentarios que se hacen en los medios, pero no conoce el expediente. Y para formarse una idea clara, acertada, de un juicio, la única manera es estudiar con todo cuidado el expediente. Yo fui llamado por funcionarios de la embajada francesa que estuvieron interesados en que yo lo conociera, y como a mí estos temas de justicia penal me apasionan desde la adolescencia, cuando leí El Conde de Montecristo, que como hace aquí una reseña, sí, por cierto. Entonces estudié con mucho interés, con mucha pasión el expediente, y me pareció que era que el caso daba para un gran libro. No digo un gran libro en el sentido de que tenga una gran calidad, un gran libro en el sentido de que era un tema muy interesante. Es una gran historia. Las acusaciones en contra de Florence se apoyaron en pruebas indefinibles, lógica y jurídicamente, y usted hace una relatoría de todos los hechos y al final, el último capítulo, lo concluye diciendo: las pruebas en su contra no son del todo... ¿verdad? Ese es el término. En el libro empiezo a hacer una crónica de por qué Florence está en México, después hago una crónica del momento de la detención, después del momento de la escenificación, después de aquel gran momento tan interesante en que Florence logra desde el centro de arraigos telefonear al programa de televisión donde está Genaro García Luna, uh-huh, y le dice: no es verdad, yo no fui detenida en flagrancia, yo fui detenida un día antes. Y él lo acepta. Sí, él lo acepta, y ahí empiezan a cambiar las cosas. Analizo también la reacción de la opinión pública. Es una reacción muy interesante porque ha sido una moneda común en la conducta de la colectividad condenar al acusado de un delito grave sin conocer a fondo cuáles son las pruebas en las cuales se basa la acusación. Señalo todas las pruebas exhaustivamente en que se basa la acusación y en que se basaron las resoluciones judiciales, y finalmente hago el análisis cuidadoso, pormenorizado, de la calidad de cada una de las pruebas, siempre en un lenguaje que puede entender cualquier persona, no en un lenguaje para iniciados, no en un lenguaje para juristas, sino en un lenguaje que esté al alcance de cualquier persona. Uh-huh. Por ejemplo, los testimonios de las víctimas en un principio declaran no reconocer la voz, no reconocer a Florence porque tenían los ojos vendados, y después, conforme va pasando el tiempo, comienzan a decir que la reconocieron, que el cabello, que el color de la piel,
cuando habían dicho que, por ejemplo, tenían los ojos cubiertos, que la voz cuando decían que nunca habían tenido contacto con ella, o al contrario. Decían en las últimas declaraciones que se acordaban de su rostro porque había sido violada esta mujer y Vallarta había entrado en ese momento y Florence la había reclamado y en un principio había dicho que no la había reconocido, ¿no? Ese tipo de acusaciones, ¿a qué les llevan? Para que un testimonio tenga validez, ese testimonio debe ser congruente. Es el requisito elemental para que el testimonio sea digno de crédito. Si un testigo dice una cosa en un momento y en el siguiente momento dice exactamente la contraria, ese testimonio ya no es válido por razones obvias, no solamente para un juez. Si yo le digo a usted que me gusta el cine en este momento y mañana le digo que aborrezco el cine, pues es obvio que no soy creíble. Lo mismo con los testimonios de un juicio penal. No son reglas para valorar estas pruebas ajenas a la lógica, al sentido común. Quien le dice una cosa y le dice la contraria, sencillamente no es creíble. Dos de las tres supuestas víctimas, y digo supuestas porque todo fue tan amañado, todo fue tan manipulado, que incluso dudo que hayan estado secuestradas las tres supuestas víctimas, pero dicen dos de ellas, en un primer momento, se les pone frente así a Florence en la cámara de Gesell, que es esta cámara donde el acusado no puede ver a quienes sí lo están viendo a él, o a ella en este caso. Las dos víctimas la escuchan hablar, la miran, la escuchan hablar largo rato y dicen, no la reconocemos. Y varias veces dicen, no la reconocemos, solamente había hombres en ahí. Una de las víctimas dicen, me sacaron sangre de un dedo porque mi papá quería que le enviaran algo que demostrara que yo estaba en poder de los secuestradores y quien me la sacó fue un hombre que se llamaba Hilario, que entre los secuestradores era reconocido como Hilario. Eso dicen en varias ocasiones. Solamente cuando Florence echa abajo en ese telefonema, que es muy dramático, el montaje, y dice, no fui detenida en ese momento, solamente hasta entonces, hasta después de ese momento, y desde San Diego, donde se instala dos de las víctimas, dicen, ya recordamos bien, si había una mujer, y la víctima que dice que le sacaron sangre, que en ese momento era un niño, dice, quien me sacó la sangre era una mujer que arrastraba las R's, que tenía acento francés, que tenía las manos muy suaves, muy finas, como yo nunca había sentido otras manos. Bueno, pues no era Hilario, no era un hombre llamado Hilario. Le cambió hombre, incluso, ¿no? Le cambió incluso el sexo, hubo una transformación transexual en su declaración. La otra víctima, sí, desde el primer momento dice que una de sus secuestradores fue Florence Cassés, pero este último testigo víctima se contradice desde la primera declaración. Dice, me secuestraron tres hombres y solamente cuando llegué a la casa de seguridad vi a la francesa. Pero en esa misma primera declaración, en otro momento, se le olvida lo que declaró antes y dice, bueno, ¿cuándo vio usted por primera vez a Florence? Antes había dicho que la casa de seguridad y ahora dice, la vi en el trayecto, en el automóvil en que me secuestraron, en el trayecto a la casa de seguridad, ella fue la que me arrebató el celular. Es decir, se contradice desde la primera declaración. Un buen mentiroso debe tener una característica fundamental. Muy buena memoria. Muy buena memoria. Si el mentiroso, digamos, el esposo que le dice a su esposa, llegué tarde porque estuve trabajando hasta muy tarde en la oficina, y al día siguiente le dice, llegué tarde porque me llamaron de la secretaría a una reunión, pues ya no va a ser creíble para la esposa. Error. Entonces, debe tener buena memoria y en todo momento sostener lo mismo. No fue lo que hicieron y muy cínico, además. Estos testigos. Ajá. Al día siguiente de la liberación de Florence, hubo muchas editoriales de periodistas, de personajes que sufrieron en carne propia el secuestro de algún familiar y después se convirtieron en activistas, por decirlo de alguna manera, que justamente decían se victimizó dos veces a estas personas, porque además, por ejemplo, esta persona de la que hablábamos al final decía, me daba a escoger entre la oreja y el dedo, ¿no?
Esa persona de la que usted habla es Ezequiel Elizalde, que dijo que fue el que se contradijo desde su primera declaración y que dijo, nunca vi la cara de la francesa, pero la reconocí por un mechón que se le escapaba del pasamontañas que portaba para ocultar el rostro. Nunca vi su cara. Cuando la Suprema Corte va a resolver la resolución definitiva, él manda una carta al nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, y le dice, nunca voy a olvidar la cara de Florence Cassés cuando me anestesió para que me cortaran una oreja. Pues que no había dicho antes que jamás había visto el rostro. Las víctimas de un delito quieren, deben querer, tienen derecho a que se castigue al culpable del delito, no a que se invente un chivo expiatorio. Cuando se hace una falsa acusación, cuando se erige un chivo expiatorio, el delito de todas maneras queda impune, porque no se está castigando al verdadero responsable, y al mal de la impunidad se agrega un segundo mal, un inocente está preso. Florence Cassés estuvo presa durante 7 años en una etapa importantísima de la vida, donde uno quiere vivir muy intensamente, de los 31 a los 38 años. Ahora, ¿tienen registro de visitas de la primera familia, de las dos primeras personas de las que hablábamos, a las instalaciones del Aciedo que no están registradas, que no fueron en un periodo corto y que entonces nos lleva al cuestionamiento a qué iban? Cristina Ríos, su hijo Cristian, el que declaró que Hilario le había sacado sangre del dedo y luego transformó a Hilario en Florence, y el padre del niño, van al Aciedo después de que Florence contradice en la televisión, en la transmisión televisiva, a Genaro García Luna. Y permanecen ahí durante varias horas sin que conste exactamente a qué fueron ni qué declararon. Y de ahí son llevadas a San Diego, y desde San Diego dicen que ya recordaron y que sí pueden identificar a Florence. Es decir, cuando se cae la única prueba que había contra Florence, que era la supuesta detención en flagrancia, es cuando las víctimas dicen, no, ya recordamos ya bien, sí la reconocimos. ¿Qué sería la prueba para mantener la presa? Exactamente cuando son liberadas, son llevadas a la Procuraduría, oficinas de la Procuraduría, y se pone enfrente de ellos a Florence, y se hace hablar largamente a Florence. Acababan de ser liberados, desde allí debieron haberla reconocido si hubieran estado diciendo la verdad. Hay indicios claros, entonces, de que de alguna manera se trató de manipular, de convencer a las víctimas para declarar en contra de Florence por un tema estrictamente de la autoridad y las instituciones en México para que fueran fuertes jurídicamente hablando. Todo parece indicar que en esa larga visita que hicieron al Aciedo, se les dice, miren, por favor, nosotros los rescatamos, ustedes declaren que reconocen a la acusada, a Florence Cassés. ¿Y no es victimizarlos doble o triplemente? Partiendo de que fueron secuestrados. Bueno, si es que fueron secuestrados, vamos a concederles el beneficio de la duda, fueron secuestrados, lo correcto es condenar a quienes lo secuestraron, no a alguien contra quien no existen pruebas. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero al regreso del corte vamos a seguir platicando con el doctor Luis de la Barrera. No le cambie. La opinión pública se deja manipular por sentimientos muy primitivos. No hemos superado etapas muy antiguas de la historia de la humanidad.
Gracias por seguir con nosotros. Está el doctor Luis de la Barreda, autor de este libro Culpable, platicando del caso Florence Cassés, que sin duda marcó una pauta en la historia de nuestro país. Y quisiera preguntarle, ¿qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación en el momento de armar una transmisión en vivo? Tanto el reportero o los reporteros en ese momento de las dos televisoras del país, como de los conductores, como de todo el proceso que se le dio sin necesariamente presentar todas las versiones de esta historia. Obviamente, falsear los hechos, tergiversarlos, hacer una escenificación haciendo creer que se está filmando un hecho que ocurre sin una manipulación, pues es una actitud no defendible éticamente. Y si los directivos no supieron en ese momento que era una escenificación, creo que su obligación era, cuando se enteraron, pedir una disculpa al público. La opinión pública se deja manipular por sentimientos muy primitivos. No hemos superado etapas muy antiguas de la historia de la humanidad donde había esos comportamientos. Preguntémonos qué pasaba en la Edad Media con las acusaciones contra las brujas. Las acusaciones contra las brujas obviamente no podían tener ninguna prueba porque eran acusaciones totalmente inverosímiles y absurdas. Se acusaba a una mujer de que volaba sobre un trozo de madero. Esto es inverosímil, esto es absurdo. Y sin embargo la gente lo creía. Y la gente asistía a las quemas de las brujas con gran entusiasmo. Era una fiesta popular. Entonces esta tendencia colectiva de sumarse a un linchamiento contra una presa en el sentido de cacería, ¿no? Contra alguien que está siendo perseguido, es una cosa que parece estar en la índole humana y que quizá algún día sea superada por efecto del proceso civilizatorio. Pero lo más grave, desde mi punto de vista, es que el Ministerio Público haya presentado una acusación falsa, sabiendo, teniendo las pruebas de que los testimonios eran contradictorios y por lo tanto no fiables, y que tres instancias judiciales hayan condenado a Florence, a pesar de que esas contradicciones son muy notorias. ¿Hay expedientes abiertos o delitos que todavía puedan ser perseguidos contra todos los involucrados, desde García Luna, miembros del Ministerio Público, etcétera, por una cuestión de tiempo? Entiendo que si la detención de Florence ocurrió, si no recuerdo mal, el 8 de diciembre de 2005, entiendo que el delito ya prescribió. ¿Y cómo garantizar esa justicia, por decirlo de alguna manera? Con otro Ministerio Público que haga investigaciones serias. En este caso no se investigó. Había otras pistas para dar con los verdaderos responsables que simplemente no se investigaron. Y sobre todo un Ministerio Público que sea un órgano de la acusación que no incurra en esta infamia de las falsas acusaciones, de crear culpables fraudulentamente. Este vicio de crear acusaciones me recuerda una frase de Borges: es el peor delito que la infamia puede soportar. Y jueces que lean los expedientes con el rigor que debe ser, porque lo que está en juego es muy importante, es la libertad de un ser humano, y que no se dejen presionar, ni por el entorno pasional, ni por las autoridades. El presidente Calderón varias veces declaró públicamente su convicción de que el acusado era culpable, lo cual lo ponía en papel de Ministerio Público, no de presidente de la República, y los jueces y magistrados que en tres ocasiones condenaron a Florence, o no leyeron bien el expediente, lo cual sería muy reprochable, o se dejaron presionar por la opinión pública y el presidente, lo cual también sería altamente reprochable. Incluso también miembros de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? En ese momento, ¿qué precedente sentó? ¿Cómo quedamos ante la opinión del mundo en términos de justicia al momento de estar creando culpables, justamente por esa necesidad
que teníamos en ese sexenio, sobre todo. Creo que la justicia mexicana quedó muy mal ante la opinión pública internacional. Y en cuanto a la opinión de los mexicanos, pasa una cosa muy curiosa. Si un reportero sale a la calle y le pregunta a cualquier persona en la calle qué opina de la justicia penal mexicana, la opinión va a ser muy mala. Y sin embargo, en este caso, se le preguntaba a la gente si Florence era culpable y decían sí, lo cual es contradictorio, ¿no? Uh-huh. Había una reacción muy extraña de fervor nacionalista. ¿Por qué? Francia contra México. Francia contra México. Tenemos que defendernos como el 5 de mayo en Puebla. Uh-huh. Una cosa bastante ridícula. Sin duda, un caso. Les recomiendo que lean el libro Culpable, Florence Cassés, el juicio del siglo, del doctor Luis de la Barrera. Y aprovechando que está aquí, en su calidad de abogado, de especialista en términos de derechos humanos, después de que estuvo al frente del ICESI, esta situación que se está viviendo en Michoacán respecto a las autodefensas, ¿en primera instancia son legales? No. No son legales porque en un Estado de Derecho como México, la preservación de la seguridad pública, el monopolio de la fuerza legítima es del Estado. Lo que sucede en Michoacán es muy complejo. Por una parte, un vacío de autoridad, no solamente en Michoacán, en varias partes del país, que hace que mucha gente diga, bueno, si el Estado no nos defiende, vamos a defendernos y armarnos nosotros. Pero por otra parte, siempre que un grupo armado actúa de esta manera, al margen de la ley, al margen de las instituciones, sin control de nadie, pues hay el riesgo de que este grupo armado se convierta en la criatura de Frankenstein. Es decir, que empiece a cometer actos delictivos sin que nadie pueda controlarlo. Vamos a suponer que las autodefensas estén formadas por gente de bien, cuyo único interés es enfrentar al crimen organizado. Bueno, pues el crimen organizado siempre va a ser más fuerte. Por eso, esa es la razón de ser del Estado, que no gane en una contienda el más fuerte, que los conflictos no se resuelvan a balazos, sino que se resuelvan con razones, con argumentos, bajo el imperio de la ley, y que se le conceda la razón a quien tenga la razón, a aquel a quien la ley de la razón. Si yo me armo, el único rifle que he disparado ha sido en la feria, un rifle de juguete. Claro. Si yo me armo para combatir a un delincuente sin escrúpulos que está acostumbrado a matar, obviamente no tengo ninguna posibilidad de vencerlo. Si los autodefensas, como ellos dicen, son gente de bien, gente trabajadora, que ahora se armó para defenderse, pues no tiene ninguna posibilidad de victoria ante delincuentes organizados sin escrúpulos. Pero claro, el Estado ahí tiene una enorme responsabilidad. El Estado debe desarmar a los grupos de autodefensa, pero no dejarlos a merced del crimen organizado. Tiene que recuperar el control de los territorios y tiene que otorgar una verdadera protección a los habitantes. ¿En todo caso, Estado fallido? En Michoacán, me parece. Claro, es un término muy duro, es un término tabú, pero en Michoacán me parece que hay un Estado fallido, por lo menos en el tema de la seguridad pública. Y con miras, hay especialistas que señalan que son 16 estados que tienen presencia de autodefensas. ¿Se puede replicar este panorama en las otras entidades? Dependiendo, claro, a lo mejor Guerrero es mucho más cercano que otras entidades. Sin embargo, ¿ante qué estaríamos? ¿Frente a qué estaríamos? Por una parte, ante una sensación de las comunidades de absoluta indefensión, de que no hay una autoridad a la cual acudir para que proteja sus vidas, sus patrimonios, sus derechos. Y por otra parte, ante una acción desesperada, que es tomar las armas para defenderse de criminales desalmados, con este añadido que es terrible. Como estos grupos de autodefensa no están bajo el control de ninguna autoridad, fácilmente pueden ser infiltrados por delincuentes que simplemente son antagónicos a los grupos criminales dominantes. Entonces es algo
que crea una situación, un cóctel verdaderamente peligroso. Ustedes, después de hacer la encuesta nacional de seguridad, ¿cómo consideran que se encuentra la seguridad y las instituciones de justicia en este momento de la administración de Peña Nieto en nuestro país? Bueno, ha descendido muy ligeramente la tasa de homicidios dolosos, básicamente porque ha descendido en dos ciudades, en Ciudad Juárez y en Monterrey, dos ciudades muy importantes, pero solamente en dos ciudades, es un descenso muy leve. Pero en cambio los secuestros no han descendido, las extorsiones no han descendido. Lo que sucede es que el nuevo gobierno ha tenido la estrategia de no hacer tanto ruido respecto del tema, mientras que el presidente Calderón tocaba el tema prácticamente todos los días. Pero la inseguridad que están viviendo amplísimas regiones del país, muchas entidades del país, sigue siendo prácticamente tan grave como en el sexenio pasado. ¿Y en términos de derechos humanos? Y en términos de derechos humanos requerimos de más elementos para hacer un juicio. Fueron presentadas muchas quejas durante el sexenio de Calderón por torturas y desapariciones a manos de fuerzas de seguridad, y no tenemos todavía los elementos suficientes para hacer un juicio respecto de lo que está pasando ahora en ese sexenio. Doctor Luis de la Barrera, un placer como siempre. El placer ha sido para mí y muchas gracias por este espacio. Gracias a ustedes también por acompañarnos. La recomendación culpable del doctor Luis de la Barrera, ya lo escucharon, léanlo. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.